Muy buenas tardes. Saludo con mucho afecto, con mucho respeto, pero sobre todo con mucho entusiasmo a la colaboración y al apoyo que indiscutiblemente desde la presidencia de la mesa directiva del Congreso del Estado, mi compañero diputado Neftalí Armando del Toro Guzmán ha dado la pauta para el fortalecimiento del mérito académico que debemos de empezar a representar todos los diputados en el interior de esta legislatura, y por eso Neftalí le agradezco mucho que me haya dado la oportunidad y sobre todo la venia para poder llevar a cabo este convenio en colaboración con el MEA. Muchas gracias, Neftalí. Con el mismo afecto y cariño, saludo al contador público y maestro en la administración, al diputado federal Harvey Gutiérrez Álvarez, presidente del Instituto de Administración Pública del Estado de Chiapas. Y con mucho respeto y reconocimiento, saludo a una gran política chiapaneca, quien ha sido dirigente de su partido político en el Estado, una legisladora de carrera y que el día de hoy nos engalana con su presencia, mi amiga la diputada Arely Madrid. De igual manera, quiero saludar a los consejeros del Instituto de Administración Pública del Estado de Chiapas. Gracias por estar esta tarde con nosotros, a mis compañeras y a mis compañeros diputados locales del Honorable Congreso del Estado. Muchas gracias por su asistencia, compañeros diputados. A los invitados especiales, a los medios de comunicación, señoras y señores. Quiero iniciar mi intervención con una frase célebre de Frederick Henry Amiel con motivo de ese acontecimiento. No niego los derechos de la democracia, pero no me hago ilusiones respecto al uso que se hará de esos derechos mientras escasee la sabiduría y abunde el orgullo. Al referirme al término de sabiduría, me refiero a la capacidad de madurez entre lo correcto y lo incorrecto, relacionándose con la virtud de la prudencia y con la propia función del ejercicio político. Desde esta noción se formula la idea de que un gobernante justo y sabio es aquel que prudentemente reflexiona las decisiones que debe tomar, evitando actuar de modo impulsivo. Otra forma de comprenderse la sabiduría es en el sentido propio del conocimiento, logrado a través del estudio, relacionándose así con la prudencia. En cuanto a la prudencia, es una virtud intelectual esencialmente relacionada no solamente con la razón, sino también con su aplicación en el plano de las acciones, que es el último fin de la razón práctica. En razón de la primera frase que hice alusión al inicio de mi intervención, quiero decirles que estar en este instituto, que es la casa de las administradoras y los administradores públicos de Chiapas, es estar en la casa de la sabiduría de los administradores públicos. Y es aquí donde el Poder Legislativo también estamos ciertos en hacer y formalizar la suscripción del convenio específico de colaboración interinstitucional para la impartición de, entre otras acciones, del primer diplomado de Derecho Parlamentario, en el cual quienes seremos los alumnos seremos los propios diputados locales del Estado de Chiapas. En este mensaje quiero traer a colación que el día viernes de la semana pasada tuvimos la oportunidad con mi compañera la diputada Magdalena Torres Abarca, presidenta de la Comisión de Educación y Cultura, de llevar a cabo el primer foro de discusión y debate de la primera constitución promulgada en el Estado de Chiapas. Y tuvimos como ponentes a diferentes expertos en el ámbito jurídico, cultural e histórico. Y el cronista de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, en su participación, nos decía, y lo tengo que decir abiertamente, le falta a los diputados mejorar, conocer y abundar su aprendizaje en la práctica legislativa. Y es un tema en el que en esta legislatura estamos completamente comprometidos a no únicamente ser diputados del CURUL, sino que también podamos ser diputados en permanente capacitación
en permanente aprendizaje, conociendo y absorbiendo las capacidades académicas que nos permitan dar y brindar mejores resultados a la población que es a quienes representamos. Por eso es que el día de hoy me llena de mucho gusto tener la presencia de diputadas y diputados de los diferentes partidos que representan el Congreso del Estado, con quienes hemos asumido un compromiso de tomar este diplomado, de mejorar nuestra práctica parlamentaria, pero sobre todo de seguir motivando nuestro crecimiento académico y el conocimiento que todos debemos absorber, no solamente en el Congreso, sino también en las aulas de este Instituto de Administración Pública. Si bien el derecho parlamentario tiene sus orígenes en Estados Unidos, país en donde se elaboró y publicó una obra compilada por el expresidente Thomas Jefferson en 1827, titulada El Manual del Derecho Parlamentario, o resumen de las reglas que se observan en el Parlamento de Inglaterra y en el Congreso de los Estados Unidos para la proposición, discusión y decisión de los negocios. El propósito de Jefferson era poner en conocimiento de los nuevos representantes y senadores los elementos teóricos y prácticos para que ellos resolviesen los casos más dolorosos y difíciles que se contrayeran en el Congreso de Estados Unidos. Esta acción que se realizó en otro país, también habremos de conocerla aquí en las instalaciones del Instituto de la Administración Pública, con la finalidad de que con la realización del Diplomado en Derecho Parlamentario nos sirva para moldear nuestra personalidad y perfil profesional. En Chiapas vivimos tiempos en los que el aprendizaje adquiere inéditas dimensiones que nos permiten crear esquemas de excelentes resultados parlamentarios. Estamos conscientes que una preparación amplia e integral nos otorga más herramientas para ser mejores profesionales y mejores ciudadanos. Y para lograrlo es preciso un acercamiento con las instituciones educativas. Al estar presentes y formar parte de las suscripciones de convenio, se nos permite abrir la brecha a que nuestros homólogos en las siguientes legislaturas venideras también cursen este diplomado que habrá de enriquecer el quehacer legislativo. Tenemos que reconocer que somos diputados, pues que no aprendimos y no nacimos siendo diputados. Por eso tenemos que ejercitarnos durante la práctica de nuestra gestión a enriquecernos con el aprendizaje del derecho parlamentario. Este acontecimiento es motivo de bienvenida y de encontrar en el Instituto de Administración Pública la disposición para que los legisladores podamos seguir escalando los peldaños en nuestros proyectos políticos y como profesionales. Señoras y señores, con la presente suscripción del convenio, ratificamos que los diputados de la 65ª legislatura estaremos a la vanguardia, valorando las participaciones que este instituto nos aporte, fomentando con estas acciones un parlamento de nueva generación que fomente la profesionalización de los diputados locales. Todo ello en virtud de que la experiencia y preparación son fundamentales para encarar con eficacia y suficiencia el ritmo deliberatorio que actualmente hemos venido realizando. Y para concluir mi participación, yo espero que hago una invitación y exhorto a mis compañeras y mis compañeros diputados que seamos los más los que nos interesemos por tomar este diplomado de derecho parlamentario, que al salir de las suscripciones de convenio seamos nosotros los propios publicistas al interior del Congreso del Estado de transmitirle a nuestros demás compañeros legisladores la gran importancia que tiene el enriquecer nuestro acervo parlamentario y sobre todo nuestro acervo educativo en esta Casa de Estudios. Muchas gracias, les agradezco mucho esta oportunidad y que el Instituto de Administración Pública al frente del maestro Jaime Harley tenga muchos años de gloria y de mucho crecimiento.